Hola, como ustedes bien saben, no hay nada nuevo bajo el sol. Y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen. No cambié y ahora ya es tarde para cambiar. Tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso, hago lo que siento. Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Fanny, sin miedo, por Conexión Abierta, la radio de la UAI. ¡Qué día hoy! Mal acostumbrados, veníamos... Ah, buenas tardes, perdón. Y voy a saludar a la cámara, miren qué milagro. Me acordé de que hay una cámara, de que hay que saludar a la gente linda. Y yo les voy a contar algo que ustedes no pueden ver ni siquiera por la cámara. Detrás de la cámara está el vidrio. Detrás del vidrio está lo que se llamaba antes, no sé si ahora se sigue llamando, la pecera. Y en la pecera están mis amigos. Leo, que me sigue a donde voy... Él dice, Fanny va para adelante, yo sigo atrás. Hable de lo que hable. Julita, que ya terminó su turno y ya se va a descansar a su casa a comer una rica comidita, supongo. No, ya almorzaste, Julia, ya almorzaste. Y por ahí atrás está Sol, que está así trabajando con los teléfonos. Y Gabrielito, que yo le digo Gabrielito, me va a decir, van a pensar que soy un nene. Ay, me manda un beso. Gabrielito, cuando a mi papá le preguntaban, ¿y la nena cómo está? Y mi papá decía, la nena llena de años, pero no, Gabrielito sigue siendo joven. Y Daniela, que ya está ocupando su lugar en el otro control. Acá todo el mundo trabaja, pero no sé si a todos les pasó lo mismo que a mí. Hoy comenzó el Congreso de FOPEA. Había una asamblea antes del Congreso, había que estar 8:30, 9. Yo, confiada en el día de ayer, me puse una blusita de seda, un pantalón y de cuerpito gentil me tomé un taxi y me fui al Congreso de FOPEA. Cuando el taxi paró en la puerta de la Universidad de Palermo, donde se desarrolla hasta el día domingo, están todos invitados los periodistas que quieran ir, hay que pagar, no es gratuito porque el Congreso tiene un costo, pero pueden acercarse porque hay unas mesas redondas maravillosas. Bueno, retomo. Llegué a la puerta, se largó una lluvia torrencial, bajó la temperatura, me la pasé temblando, no conseguí un taxi para volver a mi casa a ponerme un abrigo. Cuento todo esto para que no confíen cuando se levantan a la mañana en el día de ayer. Ayer 27, 28 grados, había que ir bien livianita, ya no era primavera, ya era verano. Bueno, hoy, ¿qué temperatura tenemos a esta hora, chicos? ¿16 o 18? No veo bien. ¿16? ¿Cuánto? 19. Bueno, después de 27 hay una gran diferencia. Y yo nombré a todos menos a Agostina, que acaba de llegar. Qué lindas que son mis chicas, ¿eh? Ah, bueno. Y viene abrigada. Ella es como que me escuchó antes de salir de casa y se abrigó. Bueno, esos silbidos son de... Se engancha en todo, Leo, le dije. Leo está en todo. Bueno, y acá estamos. Acá estamos en un día que a mí me da mucha tristeza. Después vamos a hablar de esto con gente que la conoció. Yo la conocí, una mujer maravillosa, una gran cantante. Y como yo soy amante de los boleros, por supuesto que la seguí durante toda su carrera. Falleció hoy y, bueno, ayer falleció hoy, chicos. Yo me enteré a la noche, ayer. Hoy a la madrugada, entonces me enteré por la lista de productores que fueron los primeros en tirar la noticia. Y me da mucha pena. Pero en un ratito vamos a hablar con quien fue su productor, su prensa, toda la vida, para que hablemos un poco de María Marta. Hoy a la madrugada, si tenés razón. Pero primero quiero hablar con alguien que estuvo en todos los medios. Yo, como es mi amigo, no lo molesté. No lo quise llamar, me puse muy contenta por él, por nosotros, pero sobre todo por él, porque mucha gente dice, Ricardo Monersanz denuncia, denuncia, denuncia y ninguna de sus denuncias llega a buen puerto.
Sin embargo, ahora que la justicia está cambiando, las denuncias se están escuchando. Y me puse muy contenta por él y por mí. Yo no sé si fue el primero, pero si no fue el primero, fue el primero de los denunciantes de Gilles Carbó. Fue el primero de los denunciantes de Freyler. Y son dos temas que están caminando y fuerte. En cualquier momento se vuelve a hablar del caso de armas, se vuelve a hablar del riojano, de quien fuera nuestro presidente, de Saúl. Y dije, bueno, hoy que ya está más tranquilo, que ya pasó casi una semana de toda esta movida en la justicia, de todo lo que está pasando, lo voy a llamar, porque como es mi amigo me va a atender. Ricardo, ¿estás ahí? Estoy aquí, silencioso, pero oyéndote con cariño. Ah, bueno, no, decía, le contaba a los oyentes y a los televidentes, porque nunca viniste a la radio. Creo que una vez. Una vez viniste al principio, hace cinco años que estoy acá. Pero después todo el mundo empezó a hablar tan bien, extraordinariamente bien de vos, en todos los medios, que dije, no, un pequeño obrero del derecho como soy yo, ¿qué va a estar a la altura de...? Bueno, estás subiendo de recontra categoría a los obreros porque todo el mundo está hablando de vos. Muchas gracias. Yo no sabía si me ibas a atender, mirá cómo es la cosa. Te acepto en el tramo de la ironía, que es una de nuestras formas de la amistad, ¿no? Tal cual, tal cual. Ricardo, ¿vos fuiste el primero o uno de los primeros que denunció a Gilles Carbó? ¿Yo estoy equivocada? Yo no recuerdo si fui el primero en la parte de juicio político. Es decir, en ese momento, fue en enero del año pasado, se sobreentendió, quizá con error, que el artículo 120 de la Constitución Nacional, no habiendo previsto cómo y cuándo cesaba, debía llevar al juicio político. Y así lo hice bajo mi firma. Luego salió un fallo inteligente de un juez en lo contencioso administrativo diciendo, no, mire, las inmunidades constitucionales no pueden figurar en una ley común como es la ley del Ministerio Público. Si no están en la Constitución, no valen. Y es allí cuando empezó a venírsele la noche a ella, más allá de los resultados electorales, porque efectivamente, como funcionaria pública común, aún con su grado importante, podía ser relevada, sea por un decreto del presidente de la República, sea por una reunión de las dos cámaras a simple mayoría de decisión. Entonces, se le acotaba mucho su futuro y a lo mejor soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? No, además también pienso que sí. Te escucho un poco lejos, Fanny. A ver. Ahora te levantan el retorno. Ahora me escuchas mejor. Perfecto, sí, sí. No, pensaba, no sé, te lo pregunto a vos, si alguien que renuncia sigue cobrando la jubilación y si alguien que es destituido por juicio político, no. Bien, está muy bien dicho eso. En este caso se le va a producir, yo no sé qué edad tiene la dama, ¿no? Pero la renuncia que se le aceptó a Ollarvide... En su momento... Claro, estaba pensando en Ollarvide, justamente. Claro, sí. Bueno, en su momento algunos nos enojamos porque dijimos que era mejor seguir con el juicio político porque era clavado que iba a ser destituido, creo que es lo que puede ocurrirle a Freyler ahora, y con la destitución efectivamente no percibe jubilación. Con la renuncia, Ollarvide quedó en condiciones de recibir la jubilación. Sí, con unas jubilaciones que son impresionantes. Impresionantes. Yo no sabía que un juez, cuando se jubila, cobra, el que cobra menos cobra 250 mil pesos por mes. Así es. Una de las formas que tuvo el turno político anterior y del cual no sé si hay algún plan del actual gobierno para cómo bajar los escalones, es el turno político anterior tuvo una adhesión expresa en lo que vos y yo llamaríamos
el núcleo duro, pero tuvo una adhesión implícita porque fíjate que te servía no solamente para vivir muy bien, sino para ahorrar, para hacer viajes al extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un núcleo que ahora trata de tomar distancia, de gente que estaba muy contenta con la variante K, más allá de no compartir su pensamiento ideológico, pero poderosos caballeros son dinero. Esa es una frase tuya que me encanta. Me acuerdo cuando la pronunciaste, cuando era el juicio que me había hecho Rodríguez A. ¿Te acordás? Sí, otro personaje. Otro personaje. Así que sí, es cierto, hay una diferencia sustantiva entre renunciar o que te saquen la alfombra y te tengas que caer, ¿no? Otra cosa que te quería comentar es qué barato que compra Freiler todo. Todo compra barato Freiler, ¿no? El otro día me dijeron que salió publicado que compró, creo que un Mercedes Benz. Sí, ese me llamó la atención, no sé si en 20 mil pesos. ¿No? Sí. ¿Sabés que declaré, no? No, a lo mejor no sé. Sí, sabés. Sé que declaraste y no te quise molestar. Declaraste ahora una semana más o menos. Aproximadamente. Sí. Pues lo leí, yo leo todo, pero a veces cuando pienso que estás muy metido en cosas muy duras, muy fuertes, prefiero dejarte y después, cuando ya está todo apaciguado, hablar y que me cuentes. Sí. Y acá me acaba de traer una de las colaboradoras del estudio una información que yo, a lo mejor la tenés, ¿no? Que esta chica Andrea del Boca percibió más de 24 millones de pesos por la realización de Mamá Corazón. Pero vos sabés quién era la productora de Andrea del Boca. Decilo vos. La mujer de Devido. Claro. Y la mujer de Moreno, creo. Y acá me aseguran, en esta información que tengo a la vista, que mientras ella percibió el 100% más o menos, los otros productores de otras películas, dice, la diferencia es que a las otras 13 producciones que también se presentaron por vía del Ministerio de Planificación de Devido, también contratadas por la vía de la Universidad de San Martín, que esta era la cosa puerca que se hacía, el gobierno anterior solo les había adelantado el 7% del total, mientras a Andrea del Boca le digamos, la apoyó en un 76,01%. Es increíble, ¿no? No, además hay algo más. Vos te tenés que acordar, lo que pasa es que vinieron tantas cosas juntas. Quienes firmaban por una cantidad determinada, por la que se presentó cuando ella hizo una explicación abierta de en qué había gastado la plata, muchos reaccionaron, eso fue el año pasado, yo hice muchas notas, de que eso sería lo que figuraba en el contrato, pero no era lo que ellos cobraban. Tal cual, eso salió efectivamente difundido, es decir, que había una realidad más baja que que lo que figuraba en el contrato. Otra cosa es que ahí toda la familia cobraba el sueldo. Tal cual, y lo cierto es que... Espera, te interrumpo, te voy a decir algo. Yo creo que ahí estaba implícito, si es verdad lo que dicen, lo que ella hacía por Máximo. Sí. O sea, ella fue la que le enseñó a hablar en público, a poder dar un discurso. Ah, decían no lo que sabía. Hacía. Eso es lo que se comentaba, no me consta. Pero Máximo bueno, hablaba mucho mejor en los últimos tiempos. Por lo menos hablaba. Así que puede ser. Ahora, yo una vez dije en una conferencia hace justo un año en la ciudad de Santa Fe que a Devido, Julio Devido, el arquitecto Julio Devido, hay que compararlo con Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sarmiento, se dijo siempre, me lo enseñaron en la escuela primaria, tuvo asistencia perfecta en la escuela primaria. Es verdad. Julio Devido ha tenido asistencia perfecta en todos los casos de corrupción. Qué cosa tan increíble. En todo. ¿Viste? Porque ¿para qué querían robar tanto? Tanto. Es una sensación. Escuchame, de lo acaban de...
¿cómo se dice? De embargar en 50 millones de pesos. Sí. Si alguien tiene 50 millones de pesos para ser embargado, me imagino todo lo que tiene. Es cierto. Es más, alguna gente que me merece confianza me dice que lo que ha saltado a la vista, con ser mucho más Fanny Mandelbaum de lo que por lo menos yo creía, que ha saltado mucho más. Sin embargo, ese mucho más no es el todo. No. No es el todo. Y alguna gente rumorea alguna cosa que en privado te diré porque no quiero ser sometido a interrogantes impuros. Como amigo te diré... Tomaremos ese café en ese el progreso café. Que nos debemos desde hace rato. Así es, así es. Dale. Estoy siempre a tus órdenes. Dale. Bueno, me alegro de que las cosas estén marchando. Te quería hacer una pregunta más. Viste que se habla de cambios en la justicia en cuanto al sistema jurídico, jubilaciones, vacaciones, feria de tribunales y todo eso. Quería saber qué opinas vos de esto. Creo que sí. Lo que pasa es que no sé de qué, cómo se podría conformar, a mi juicio, esto lo dije una vez en una entrevista de televisión después de las elecciones, sí, una especie de 20 o 25 personas que, siendo o no abogado, pero sí, bastantes abogados, pudieran proponer un plan que atravesara Código Procesal Penal, con una diferenciación más rigurosa respecto de los funcionarios públicos, punto. Código Penal, porque de pronto ciertos delitos muy complicados del funcionariado público no tienen parangón con otros. Y finalmente, lo siguiente: si hay estabilidad constitucional de los jueces designados, ¿cómo se hace para evitar que sigan siendo jueces algunos que vos y yo conocemos, hablaremos personalmente, desde la servilleta de Corache en adelante? Mi última pregunta. Sí. Yo he leído, sobre todo he leído cosas de Zaffaroni, que en el año viaja 3, 4, 5 veces, se supone, a buscar premios y qué sé yo. ¿No deberían los jueces firmar un libro igual que firman los maestros, igual que firman los empleados, y cumplir con X visitas a la corte, y digo visitas entre comillas, y X días que se les permiten faltar? Sí. Porque me parece que un juez, su obligación es estar en su despacho, en tribunales, sí, atender a la gente y hacer caminar los expedientes. Como más vos sabés que yo tengo muchos años de abogado, lamentablemente, porque eso muestra muchos años de vida, ¿no? Muestra juventudes acumuladas. El gran programa de Fanny Mando. Hubo un tiempo que una cámara civil de la Capital Federal destacaba alguna especie de, llamémosle, inspector, para saber, por ejemplo, si el horario era 7:30, era, y es 7:30, 13:30, por ejemplo, quienes estaban a las 8:30 en su despacho de jueces, ¿no? Y en ese momento hubo que parar la investigación porque no hubo presiones. Sí, sí. Pero vos sabés que yo fui jurado el año pasado o el anteaño pasado de una ONG que premia las fiscalías que tienen trámites más rápidos. No recuerdo en este momento cómo se llamaba la ONG, pero me pareció interesantísimo. Muy interesante. Porque habían, y no recuerdo quién ganó, pero fue una mujer la que ganó. Creo recordar que fue una mujer, pero no arriesgaría un apellido porque... Yo tampoco. Debo tener por ahí las cosas guardadas en casa con todo el papelerío que uno guarda. Pero con un libro que te presté que lo debes, sí, pero no se lo digas a tu millón de... No se lo voy a decir a nadie. Lo único que te pido que me recuerdes el nombre, porque algún día, antes de irme para el otro lado, voy a arreglar mi biblioteca y ahí lo voy a encontrar. La deuda eterna. Tenés razón, ya me lo estoy anotando. Un beso grande. Otro grande y otro grande para Loti. Gracias. Ya, hasta luego. El doctor Ricardo Moner Sanz. Yo tengo un defecto. No digo durante la entrevista con quién estoy hablando, pero las chicas me van a ayudar, me van a hacer señas. Leo también me va a decir, me va a gritar, porque
por lo menos la voz de Ricardo Bonar Sanz es muy conocida y hay mucha gente que ya de escucharlo en radio y en televisión, una persona comprometida con la justicia, comprometida con la ética, y me da mucho, mucho placer sentirme su amiga, porque hemos caminado caminos, yo desde los medios y él desde las denuncias, que si él no hubiera presentado las denuncias uno no podría hablar de esto, porque pasaría como me pasó con el Adolfo Rodríguez Sá, que por decir la verdad me inició un juicio, pero ese es otro tema. Vamos a ir a una tanda, porque si no Leo me mata, y después vamos a hablar con el señor Osvaldo Missone, que ha sido durante todos estos años el productor, el representante de María Marta Serralima. Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4-809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia. Colchones y somieres. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. En un mundo donde todo puede pasar, contá con el respaldo de la mejor compañía. Seguros Orbis. Asegura hoy lo que más querés llamando al 0810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar. ¿Estás seguro? ¿Estás tranquilo? Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Para Banco Superviel lo más valioso está fuera de un banco. Es por eso que en nuestra bolsa de valores los partidos de fútbol con amigos están en alza. Cotiza a festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que haces con tus hijos en el living de tu casa. Superviel, lo más valioso estaba fuera de un banco. Banco Superviel, Sociedad Anónima, Bartolomé Mitre 434 Cava, CUIT 33500005179. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia. Que contar algo. Yo cobro mi jubilación en el Banco Superviel, pero ahora podés dar fe de vida sin necesidad de ir al banco. ¿Ah, cómo? ¿Te gustó? Solo comprando con tus tarjetas de crédito o débito ya lo estás haciendo. Usalas en farmacias, hipermercados, perfumerías, en todo el país, y aprovecha tu tiempo como realmente querés. Con Banco Superviel, dar fe de vida es fácil y sencillo. Continuamos con más Fan Sin Miedo. Que te invade
se ha de convertir. Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches. No quiera que tú vas la escala musical, siempre te ha de cantar todas las cosas bellas que a ti te han de gustar. Ay, quiera que tú vayas, no, sí, si te acuerdas de mí, sí, no, la pena que te invade, no, sol se ha de convertir, sol fa, fatalidad ya no existe, mi recuerdo será. De María Marta, mi recuerdo será, mi recuerdo es hablar con Osvaldo Mazzone, porque ¿cuántos años, Osvaldo? Y bienvenido al programa Fanny Sin Miedo. Fanny, te escucho un poquitito lejos. Ahora te subimos el retorno. ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora sí. Fanny, fueron muchos años, pero lo más importante es haber empezado con María Marta. Contame un poco. Todo con María Marta fueron coincidencias. Me presentó un matrimonio amigo en un club que voy habitualmente, que se llama Jeva, que lo debes conozco, conocer. Claro, sí, ahí en Libertador. Y me senté en una mesa a comer y vi un escenario. En el escenario había un teclado, un bajo, y digo, ¿para qué? La sorpresa era que querían que yo escuchara una cantante. En principio no me gustó demasiado, porque un día que no trabajaba justo me presentan una cantante. Se acercó a la mesa, charlamos, la llevé hasta la casa y me pidió una tarjeta. El lunes me llamó, eso era un sábado, el lunes me llamó y me dijo, voy a grabar en CBS, ¿te acordás que antes era CBS, no? Sí, claro. Voy a grabar en CBS, un productor me llamó y me va muy bien en un lugar de la noche de Buenos Aires que se llamaba África. Ah, ahí a la vuelta del Hotel Alvear. Dentro del Alvear. Claro, sí, después se fueron a la esquina. En el subsuelo, digamos. Sí. Y entonces, yo mucho no lo creí porque que se grabara boleros en esa época. Y lo llamé el presidente del CBS, me dijo, sí, hay un productor, Aguilera se llama, Rubén Aguilera, que le quiere hacer una producción porque le gustó. Bueno, y entonces esa noche me mandé a África y efectivamente había mucha gente porque era su gente de la sociedad y demás. Sí, era iSociety. Claro, exacto. Y entonces le digo, mira, María Marta, el próximo sábado hay una fiesta en el Club Italiano y para gente grande, lo tuyo podría venir muy bien. ¿Quién te acompaña? Me presento a los músicos. Y esto fue el 21 de septiembre del 78. A partir del 21 de septiembre del 78 no dejamos de trabajar. Se fueron dando cosas. Alguna gente dice que es suerte. Puede que sea suerte, pero ella donde entraba, pegaba. Su carisma, su atractivo, su don de gente, su todo. Fue fantástico. Imagínate que siempre decíamos, de cero al Carnegie Hall. Y estuvo en el Carnegie Hall. Claro, con los Panchos. Claro, claro, pero además... Eso, también una suerte de casualidad. ¿Vos te acordás de Mochín Marofiotti? Sí, cómo no me voy a acordar de Mochín. Era el marido de María Graña. Correcto, Mochín era el director. Yo lo escuchaba todas las madrugadas a Mochín en Radio Mitre. Exactamente. Mochín era el director artístico de CBS en ese momento y me llama... En realidad para hacer un disco con el Gordo Porcel. Y yo, mira, no me gusta porque los dos gordos mueven un poco a risa. A risa, ¿no? Es una cosa que... entonces me dice, ¿y con los Panchos? Ah, qué gracioso. Con los Panchos, sí. Y ahí se arregló el trabajo de los Panchos. Fuimos a México. A los Panchos lo invitaron al Carnegie Hall. Y
y le dice a Madre Marta, ¿querés venir al Carnegie Hall? Pero por supuesto, trabajó en el Carnegie Hall. Y de ahí lo vio un empresario, pero todo de... Sí, de causalidades, como diría un psiquiatra. Sí, exacto. Un señor que cuando terminó María Marta, nosotros íbamos al consulado, y me dice, hay un señor, un empresario muy importante, que quiere invitarla a cenar a María Marta, pero nosotros vamos al consulado. Bueno, después del consulado, yo, bueno, quién sabe, es importante, vamos al consulado, nos vienen a buscar, cuando salimos vimos la limusina más grande que te podés imaginar. Nos impactó y nos fuimos hasta este restaurante. ¿Qué había hecho este hombre? Como los gánsteres. Sí. Entró al restaurante, sacó toda la gente, quedó el restaurante para él solo. En un restaurante en la novena de Nueva York. En la zona más maqueta. Que en un momento habla de Vox. Y como ella, María Marta hablaba cuatro idiomas perfectamente, fundamentalmente inglés. Y claro, se comunicaban y yo no entendía demasiado bien. Había un periodista que se la está invitando porque es probable que un boxeador argentino pueda llegar a pelear por el título mundial. Así, y entonces me traduce, si el boxeador de ustedes, Roldán, gana las próximas dos peleas, yo lo voy a hacer pelear por el título con Hagler y me gustaría que la señora cantara el himno. Ah, y entonces le pregunto, ¿cómo se llama este empresario? Bob Arum, el dueño, el presidente de la Top Rank. Un pedazo de empresario de aquello, ¿no? Sí, con un poder económico. Se dio que Roldán ganó las dos peleas y nos invitó a... Entonces, con un contacto que también es muy largo de explicar, nos invitaron al Hotel Riviera, que es donde se hacía la pelea en Las Vegas, y nos contrataron 10 días con María Marta. Había un cantante americano muy conocido en su momento, mucha gente, que se llamaba Lou Rawls. Claro. Bueno, ella era, digamos, hacía la apertura y Lou Rawls la segunda. Y venía todos los días a verla María Marta y le preguntamos, pues, ¿por qué este entusiasmo? Porque pocas veces vi pronunciar mi idioma como la señora lo hace. Como cuando nosotros admiramos a algún español que habla mejor de lo que hablamos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que María Marta tuvo una educación muy buena, era de una familia económicamente de mucha capacidad económica y tuvo una educación, por eso hablaba tan bien todos los idiomas. Correcto, y además su papá fue el que trajo el primer Ford a la Argentina. Claro. Yo tengo un hijo loco por los autos y entonces por carácter transitivo le gustaba a María Marta porque era serranima. Claro. Es más, tenían la agencia ahí en Córdoba y La Prida, o Córdoba y Agüero. Claro, correcto, sigue todavía, ¿no? Sí, sigue, además con el... Pero no es de la familia, ¿eh? No, ya sé, yo una vez le pregunté si tenía algo que ver, dice no. Pero claro, creo que algún contacto tenía lejano, porque sí, era el mismo doble apellido. Te quería preguntar, yo la vi, hará dos o tres años, nos encontramos un día en una tienda de las famosas en Miami, que estaba con sus dos nietas, que ya deben ser dos adolescentes. Correcto. ¿Y con Cecilia? ¿Estaría con la hija? No, estaba nada más con las dos chiquilinas. Nos encontramos en el mismo piso y nos pusimos a charlar y qué sé yo. Y realmente es encantadora. Yo le había hecho notas, pero nunca fuera de un micrófono. Viste que la relación cuando no hay un micrófono de por medio es diferente. Es y es ya, distinto, ya se quejaba de lo que le costaba caminar. Claro. Pero bueno, de todos modos, podríamos hablar horas y días. Vos sabés que desde que me enteré hoy a la mañana me llamó Luis Novarecio y yo todavía no sabía. Y le hablaba, le contaba alguna anécdota, alguna cosa. Y cuando cortó, mi mujer me dice, pero Osvaldo, falleció María Marta. Y qué suerte que me lo dijo después, porque ya... Te hubieras quebrado en el aire. Tanta gente que he superado el momento emotivo, porque se me cruzan tantas cosas por la cabeza, Juan, y tantos momentos vividos, hasta que decidió ir
a Miami, ¿no? Claro, yo me acuerdo que cuando... Y después nos encontramos en el vuelo que venía para Buenos Aires, que tuvimos que esperar bastante, estuvimos charlando, y le preguntaba, le digo, ¿cómo fue tu relación con Sandro? Cosa que a Sandro yo también lo quise muchísimo, sí. Una gran persona. Y me dice, nos quisimos mucho, Fanny, la verdad que nos quisimos mucho, y quedó una relación de amistad muy cálida, muy tierna. Correcto. Todavía no había muerto Sandro cuando... Y ahora entonces 3-4 años que nos encontramos con María Marta, qué sé yo. Nos juntábamos en la casa de María Marta y se pasaban temas, se cantaban cosas con un cariño, con una cosa... Sí, y un respeto. Porque Roberto también es un encanto de persona también. O sea que bueno, íbamos perdiendo estos valores, estas cosas que... Nosotros vamos a extrañar porque vivimos en una época también. ¿Sabes que me gustaría, Osvaldo, que vengas un día a la radio para que hablemos de muchas historias? Porque vos, ¿cuántos años hace que sos representante de muchos artistas? Yo hasta que se fue a Miami, luego ella tuvo su pareja en Miami, y luego se separaron, pero igual siguieron. La relación comercial. No, pero me refiero a vos. Ahora quiero hablar un poco de vos. Sos representante de muchos artistas. De muchos. Bueno, y de muchos conocidos y queridos. Hoy tocamos el tema de Estela Raval, por ejemplo. Exacto. Y quien me inventó en este negocio fue alguien que fue al colegio conmigo. Cuando nos recibimos, empezamos a trabajar. Se llamó Luis Aguilé. No te puedo creer, Luisito. Claro, con él fuimos a España, luego yo me volví, puedo hacer una lista de artistas muy queridos. Y ahora estás con el negro, Lavie. Ahora con el negro hace nada más que 47 años. ¡Ja! Toda una vida. Arrancó en el año 70, cuando él vino de México, donde estuvo 2 años, y se volvió porque... Pinky quería tener su hijo acá en Buenos Aires. En Argentina, en Buenos Aires, claro. O sea que mira, sí, son muchos años. Yo te agradezco, Fanny, el recuerdo, me pone muy triste, pero... Pero recordemos, bueno, mira, Dani Martín, que lo voy a llamar porque debe haber conocido a María Marta, seguro. Sí, por supuesto. Y que es amigo mío, Dani, porque él tiene una frase que a mí me encanta, se nos adelantó. María Marta se nos adelantó, porque todos vamos a seguir el mismo camino. Y hay que recordarla con lo mejor de ella, con lo buena persona. Llamalo a Dani, que es otro encanto, y fui tan amigo del papá, Horacio Quintana. Un tipazo. Estamos hablando de buena gente que sí tenemos en nuestro mundo también. Fíjate vos que hablamos de esta gente y hablamos de Antonio Prieto. Claro. Y hablamos de Atahualpa, que también fueron representados por el papá de Dani. O sea, correcto, tuvimos gente tan maravillosa que lamentablemente la gente joven no conoce, y creo que toda esta gente se merecen programas. Seguro. Para que los más jóvenes no los olviden. Pero Seguro. Nos vamos a encargar de eso, ¿eh? Vamos a encargarnos de eso. Te mando un beso enorme y otro para Mirta. Bueno, muchas gracias. Dijo Dani, dijo, se nos adelantó. Cuando hablamos de alguien que se murió, me dice, se nos adelantó, dice, así dicen en México. Le digo, me encantó, Dani, lo voy a usar, porque es una linda frase. Es te el mando camino. Un beso grande. Gracias. Muchas gracias, mi amor. Un beso enorme para vos. Gracias, chao, querida. Osvaldo Mazzoni, alguien que ha recorrido el mundo artístico y lo sigue recorriendo, es representante de figuras muy queridas por todos nosotros. Voy a dar solo 3 nombres. María Marta Serralima, que se nos adelantó esta madrugada, y Atahualpa Yupanqui, no, Atahualpa era el papá de Dani. Raúl Lavie, que gracias a Dios lo tenemos con la voz intacta y maravillosamente bien, y Estela Raval. Grandes figuras, pero más que grandes artistas, grandes personas. Osvaldo Mazzoni pasó por el micrófono de Fanny Sin Miedo. Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder,
vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentres enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño, y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, váyase con Dios. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, váyase con Dios. escuchando Fanny sin miedo.
por Conexión Abierta, la radio de la UAI. Bienvenida Sabrina Mateos. Gracias. Ahí tenés una camarita, porque yo siempre me olvido. Así que como esto queda toda la semana en el aire, después te ves y decís, qué bien que estuve. Sabrina, conozco psicoanalistas, conozco médicos, conozco empresarios que se metieron en el teatro, pero no conocí abogados. Ah, viste, acá hay una. No, te digo, está lleno de abogados que les gusta la actuación, sí. ¿Y que están actuando? Sí, sí, hay un montón. Pará, sí, conoces Gerardo Romano, es abogado. Ah, tenés razón, pero mirá, ¿sabes cuánto hace que no ejerce? Sí. Yo fui productora de la primer tira en la que trabajó Gerardo Romano, año 78, en lo que era ATC. Mirá si lo conoceré. Cuando estaba flirteando con Leonor Benedetto. Wow. Así que toda una vida lo conozco, pero no volví a ejercer. No, sí, creo que no. No, vos seguís ejerciendo, sí, como abogada. Sí, yo ejerzo y bueno, o sea, combino las dos pasiones, podríamos decir. Pero además realmente también sos escritora. Sí, escribo también, me gusta mucho. Pero escribo desde el lado de la fantasía, de lo imaginario. O me gusta escribir, te, claro. Ponerle, o de cosas que te pasaron a exacto, vos. Exacto, también autobiográficas, sí. ¿Cuánto hace de esto? ¿De o qué? ¿De siempre? Mira, abogacía, bueno, desde que me recibí, obviamente, a los 24. ¿Te recibiste de abogada porque querías o porque fue un mandato familiar? Fue más un mandato, te diría, porque después me encantó, ¿eh? Pero yo quería seguir actuación. Había empezado muy chica, a los 10 años, a estudiar accidentalmente en el colegio y, bueno, después ya me averigué todo. ¿Qué colegio? Yo iba en ese momento al colegio del Pilar, porque soy de allá. Bueno, y ahí había taller de teatro, así que ahí arranqué y lo amé. Es algo, viste, como que te recorre el cuerpo el arte, ¿no? Es un todo, no se puede explicar. Es catarsis con sí, el teatro. Todo lo transformás, es una cosa impresionante. ¿Y dónde estudiaste teatro? Bueno, después ahí empecé allá en Pilar, después estudié allá con Manuel Vázquez, con Titi Villar, y después ya me vine para acá, empecé en la Casona del Teatro, en ese momento. Con Beatriz, sí, era la Casona, sí, bien, claro, sí. Tenía en el primer piso. Ahí, exacto. Y bueno, y después ya estudié con Luisa Bustoni, con Lili Popovich, hice cursos con Rita Cortese, David Páez, no sé, con un montón. Siempre como que sigo, ¿no?, perfeccionándome. Y bueno, y también ahora ya trabajando también de actriz. ¿Y cuál fue tu primera obra como actriz? Mi primera obra como actriz en realidad fue un infantil a los 13 años en Pilar, que se daba en el Lope de Vega, que yo hacía como de una princesa, y también se daba en los colegios. Y después, bueno, ya vine para acá, hice Sueño de una noche de verano, que esa la hicimos en la Casona, y bueno, y después ya arranqué. Después ya empecé también a escribir obras propias. Arrancaste con Shakespeare, sí, nada menos. Bueno, porque viste que te dan para estudiar, sí, clásicos, sí. ¿Qué hacías se de trabaja book? Distinto. ¿Qué hacías de book? No, hacía de Cartabón. Y bueno, hacía en realidad como de varón. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Y empecé a escribir, en realidad ya de chica escribía, me encantaba, pero escribía más poesías, cuentos. Y después, bueno, ahora ya de grande, como que retomé la escritura. Y bueno, mi primera obra fue Intensa, que era una historia de amor en realidad atravesada por la violencia entre dos mujeres. Y buen tema, tan actual, sí, ahora. Sí, traté el tema de la violencia, pero no fue casual que haya puesto dos mujeres. Quería mostrar como que en realidad lo que, claro, quería mostrar, no, en realidad, que lo que estaba enfermo era el vínculo, era esa forma de entender el amor y cómo las cosas se podían ir enfermando, que no necesariamente tenía que ser contra una mujer, o no es cierto, de un hombre hacia una mujer, sino que es esa forma malentendida de amar. Y Trasbordadas, contame un poco qué, porque tiene princesas. Tiene fantasía. Tiene sapos, tiene todo, Trasbordada. ¿Se convierten en príncipes o no los sapos? Contame. No, la verdad que no me pasó. Es la historia de mi vida, Trasbordada. Trasbordada es la historia de mi vida en cuanto al amor, ¿no? Y en cuanto a los mandatos. Entonces es el viaje de una mujer desde que sale a enfrentar al mundo. Claro, desde que sale a enfrentar al mundo, desde que se recibe, y todos los hombres que van pasando a través de su vida hasta la actualidad, ¿no? Pero es un viaje como siguiendo un mandato, vendría a ser, ¿no? Social, familiar, cultural, de que una mujer... ¿Hasta que se revela? Claro. De que una mujer, ¿no es cierto?
Tiene que estudiar, tiene que recibirse, tiene que ser independiente, pero no puede estar sola. Claro, pero no puede estar sola. Se tiene que casar, tiene que tener hijos. Si tenés un hijo, no te alcanza cuando viene el segundo. Si tenés dos, ¿cómo? Está bien. Vos trabajás, pero y entonces descuidas tu casa. Si estás en tu casa, no puede ser, porque vos tenés que salir a trabajar. Y bueno, y muchas veces todo ese camino te lleva a la infelicidad. Los maridos no tienen que hacer la mitad de las tareas, porque eso le corresponde a la mujer. Claro. O sea, la mujer con esto del feminismo, para mí... Perdió la guerra. Perdió. Sí. Tal cual. En algún momento se nos escapó la tortuga a las mujeres. Pero somos más felices. Sí, sí. Somos pero bueno, yo lo que... lo que reflexiono es que todo ese camino también te puede llevar a mucha infelicidad, ¿no? Como que hay un momento, si bien yo lo tomo desde el lado del humor, pero que vos tenés que plantarte y decir, bueno, a ver, pará, parame la moto acá, ¿yo qué quiero, no? Todo esto, ¿para qué? ¿A quién voy a ser feliz? ¿Esto me hace de verdad feliz a mí? Porque a veces es respetable que vos por ahí no querés tener hijos, yo tengo, ¿eh? Pero por ahí vos no querés tener hijos, por ahí vos querés estar sola... Y es respetable también, y podés conseguir muchas cosas así siempre que vos estés bien con vos. Y siempre que disfrutes con lo que estás haciendo. Exacto. Porque si lo haces porque es un mandato social, la frustración viene por dentro. Y te digo, el cuerpo te pasa factura. Claro, totalmente. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una etapa que digo que es como de las más felices de mi vida. Y estoy sola, o sea, ¿entendés? La felicidad me encuentra sola. Claro, es que la felicidad no tiene por qué estar acompañada. La felicidad son momentos. Hay claro. momentos en los cuales uno es feliz teniendo a alguien al lado y otras veces que uno necesita estar sola. Ahora, Sabrina, ¿cómo pudiste hacer para escribir, para hacer algo tan, tan interesante como personificar historias y trabajar en un tema tan serio como fue el atentado a la AMIA? Porque vos fuiste desde el primer momento secretaria de la Fiscalía de Nisman. Sí, yo trabajo ahí, soy prosecretaria en realidad. Y no, es como que todo se puede. Uno tiene que tener la cabeza clara y a las dos cosas le dedico la misma cantidad de pasión. Entonces durante la mañana y tarde yo estoy ahí y laburo todas esas horas full time en pos del esclarecimiento de un caso. Total, de uno de los casos más importantes de la Argentina. Exacto. Con un agregado que ha sido el asesinato de Nisman. Exacto. Y después, lo digo, me hago cargo, el asesinato de Nisman. Y después cuando salgo, tengo otros intereses también que en nada obstaculizan el interés primigenio. Contame, tus colegas, cuando te van a ver al teatro, ¿cuánto hace que están en cartel? Bueno, esta obra recién empieza, esta va a ser la tercera función este domingo 20:30. ¿Están los domingos? Sí, estamos los domingos 20:30 en el Paseo La Plaza, Espacio Colette. Lindo lugar. Sí, ¿estás en la Colette? Sí. Es preciosa. A mí me encanta. Sí. Porque vas, puedes tomar algo, te divertís. Muy acogedora la sala. Sí. ¿Es la que está arriba? No, abajo. Ah, la de abajo. Llegás y bajás. Sí, ahí una de las cosas que vi maravillosa fue una uruguaya que por ahí Leo se acuerda que la trajo Fernando Peña a la Argentina. Era una mulata que cantaba como los dioses. Ay, ¿cómo se llama? Tenía un nombre rarísimo. Leo está buscando, mira, yo lo conozco a Leo. Cuando está mirando para abajo está buscando. La trajo ahí, la presentaba a él. Y después, no hace demasiado tiempo... Una de las cantantes que más quiero, que más admiro, jovencita, también estuvo ahí, acompañada al piano por Alberto Favero. Wow. Se me hizo una laguna, chicos. ¿Cómo se llama? Mi amiguita que canta como los dioses, que es actriz y que está triunfando con la obra Cristian, la historia de su abuela. Belén Pascualini. Ahí está. ¿Viste? Viene, se va y viene. La memoria es así, Belén Pascualini. La escuché cantar por primera vez ahí en la Sala Colette, que me encantó, porque no es subsuelo, son unos poquitos escalones. Sí, tiene ángel esa sala. Sí, re. Tiene ángel. Y ahí estás desde hace dos domingos. Claro, va a ser la tercera función, domingos 20:30, en esa sala, Espacio Colette. Bueno, a grandes rasgos, porque la gente tiene que ir a verla y yo te voy a pedir un par de entradas para sortear. Pero a grandes rasgos, ¿cómo es la historia? Bueno, la historia es esto, es el viaje de una mujer a través de un mundo metafórico donde en cada país va conociendo un hombre, que es un hombre que pasó por mi vida. Y bueno,
enfrentándose a todas las frustraciones habidas y por haber, y a los tipos más disparatados, que lo peor de todo es que esto es real. O sea, lo ficcional son los nombres de los países, pero los hombres... ¿Los nombres de los hombres son reales también? No, no tienen. O sea, los decimos por nacionalidad. Pero lo peor de todo es que las anécdotas son totalmente reales. Por eso yo digo que la realidad supera la ficción. Algunos de esos nombres... innombrables, fue a ver la obra. No todavía, no todavía, pero nunca se sabe, siempre aparecen. ¿Y cuáles son los comentarios? A mí siempre me interesa, porque viste que la gente se queda a esperar, sí, al artista. Me interesa lo que le despertó a alguien del público esa obra. Mira, las mujeres siempre. Todas me dicen que es como que yo les hubiera escrito la vida. Y obviamente, porque está bien, si bien no te pasó todo lo que me pasó a mí, algo de lo que yo cuento, por ejemplo, el tipo que vos saliste y te hizo pagar la pizza, te pasó. ¿No es cierto? Totalmente. Entonces, en algo te sentís identificada. Y la realidad es que es el mal de la época. La mujer que no encuentra hombres y el hombre que no encuentra la mujer, ¿no? Porque estamos en un mundo hoy más individualista. Lo que pasa es que la mujer tiene... La palabra pretensión no es... La mujer busca algo mucho más completo. Sí. Que tenga que ver lo físico, que tenga que ver lo intelectual, claro. Que tenga que ver lo romántico. Y el hombre al principio busca una sola cosa. Sí, sí, totalmente, lo físico. Exactamente. Pero hoy en día como que todo a su vez es más efímero, hay menos compromiso para todo. Todos van en una búsqueda que siguen un camino y claro. Bueno, el ejemplo es Tinder. Sí. ¿Cómo podés buscar por una... Por un book... Alguien que esté cerca del lugar donde vos estás. Sí, no, es tremendo. Y a veces funciona, te digo. Sí. Porque yo tengo a mi nieta que se casó por Tinder. No, bueno, es increíble eso. Y son sí. Una pareja maravillosa, ¿viste? Y ya tienen un bebé de 9 meses. Claro. El bebé tiene 9 meses y hace 2 años que se casaron. Quiero aclararlo. Claro, sí. Pero te digo, esas cosas que... Pero partimos de un encuentro como si fuera que entras a un supermercado y vos decís, bueno, a ver, esta te descarto, esta también, quiero esta. Por nada más que una imagen, ¿entendés? Y es como que eso hace ruido en un punto. Sí, claro que hace ruido. Nos pasa a nosotras también. No voy a decir que no mirás lo físico, si alguien te agrada físicamente. Y a veces te encontrás con gente... que no es linda. Sí, y es y cuando empezás a hablar con esa gente, te enamorás. Sí, y después lo terminás viendo lindo. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Pasa que para llegar a eso hay que estar dispuesto a conocer al otro. Y hoy como que, viste, con todo lo de las redes, si bien está bueno para conectar en teoría, todo es como que se perdió ese esfuerzo que vos tenías que hacer... Para conquistar. Para conquistar, para interesarte en el otro... Hoy copio, pego, le mando a todo el mundo lo mismo, porque eso hacen los hombres. Totalmente. Lágrima Ríos, te costó. Ponemos un poquito Lágrima Ríos, van a ver lo que es. La conocí por Fernando Peña y me encantó. Uruguaya. Su genio. Va bailando sin parar.
las manos morenas de este ritmo loco que nació en el Uruguay. La yacumenza está de fiesta, el conventillo va a temblar. La yacumenza está de fiesta y todos vamos a bailar. En la yacumenza ya se armó el candombe, la negrita soledad va bailando sin parar. En la yacumenza ya se armó el candombe, la negrita soledad va bailando sin parar. 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 ¡Barbaridad! Pero este negro que noche tiene mover. Escuchando Fanny sin miedo. Por Conexión Abierta, la radio de la UAI. La musiquita esta, Leo, ¿de dónde es? Sí, me encanta. Sí, ya lo sé, pero ¿de quién es? Les voy a contar una primicia. Pidieron la música de Juventud Acumulada para los premios Tato. Wow. Así que Gaby Goldman, que está ahí en Madrid, se va a enterar, le voy a mandar un mail, porque es música de Gaby Goldman, que divina, es un genio total, sí, y absoluto. Así que bueno, ojalá. Bueno, estamos nominados. Muy bien, felicitaciones. Es fantástico. Siempre la vida tiene cosas lindas y cosas feas. Murió María Marta Serra Lima, uh-huh, y murió también un actor que quizás no es demasiado conocido, estuvo muchos años en el exterior, muy joven, Pablo Cedrón, 59 años.
Tengo entendido que es el hermano menor del Tata Cedrón, no estoy segura, por eso no lo quiero decir sin tener la plena seguridad, pero si buscamos el currículum en Wikipedia, Pablo Cedrón, creo que es el hermano del Tata Cedrón, que es un maravilloso músico del Cuarteto Cedrón. El actor comenzó su carrera trabajando en películas menores, no muy conocidas, pero fue parte de La Cabeza, el programa liderado por Alfredo Casero, que también tiene un programa en esta radio. ¿Cómo estará Alfredo? Pues no lo llamamos Alfredito, a ver cómo anda. Si alguien tiene... Gabriel debe tener el teléfono de Alfredo Casero. Y bueno, se hizo conocer ahí y después hizo teleteatros 90-60-90, modelos, estuvo en Campeones, en Sin Código, Mujeres Asesinas. Es sobrino el Tata, sí, me parecía por la edad, me parecía demasiado, mucha diferencia de edad con el Tata. Bueno, lamentamos, creo que era amigo, porque yo cuando estuve con Mex Urtiz Berea en Mañana Vemos, lo tuvimos de invitado al Tata, y eran al Tata, a Pablo, y eran amigos. Pero bueno, claro, tal cual. Con Mariana Briski, otra que se nos adelantó. Ahora que estamos haciendo tanta campaña, Mariana Briski fue una de las que sí. Hizo campaña con el tema de... Que yo siempre digo que octubre no tiene que ser solamente el mes de prevención del cáncer de mama. No, debiera ser siempre. Debería ser siempre. Debiéramos tener en el secundario, las chicas deberían aprender, las chicas y los muchachos. Sí. Porque el hombre forma parte también de la prevención. En cuanto a su pareja, ¿y sí? En insistirle. ¿Viste que nosotras no nos a cuidamos? A su pareja, también decirle a sus hijas, forma parte porque está dentro de la cultura, ¿viste? Totalmente. Y además un pequeño porcentaje de hombres también tienen cáncer de mama. Sí. Que es algo que nunca controlaron ni nada hasta que ya es tarde para el tema de la prevención. Y también los médicos, porque los médicos, vos vas al médico y muchas veces ni siquiera te revisan las mamas. Esa es la realidad también. Bueno, ayer hubo una mesa redonda que coordinó Karina Pese, que es una mastóloga de primera, que también tiene programa en esta radio, Karina. Y justamente hablábamos de que las mujeres, si no nos dicen, si no nos insiste el médico o la médica que tenemos, no nos hacemos la mamografía, porque no es agradable hacerse una mamografía. No nos gusta, yo ayer le decía, estaba el presidente, el presidente médico del ALSEC, y le digo, no le pueden poner calefacción al mamógrafo, que es lo más terrible que hay ese choque. Horrible. Es sí. Horrible, pero te salva la vida. Porque un pequeño tumorcito encapsulado, detectado a tiempo. Mamá tuvo esa experiencia a los 78 y nadie le pide una mamografía a una mujer de 78 años. Claro, sí. Y sin embargo, gracias a haberse palpado, se salvó. Así que yo ayer decía que como broche final yo quería destacar a Tita Merelo, que fue la primera que habló de hacete el Papa Nicolau, muchacha, y dije, hacete la mamografía, sí. Muchacha, porque... Salva vidas. Sí. Me decías que tenés una nena de 7 años. Sí. ¿Le gusta el teatro? Sí, ama. Es la que me ayuda a estudiar la letra, todo. Porque no sabes lo que lee, escribe, canta, baila, hace todo. Pero ella me ayuda. ¿Cantás? No. Vos sabés que cuando le cantaba a Abril de chiquitita, que es mi nena, lloraba, pobrecita. Ni el arroz puedo cantar. Y... Así que era palmadita en cola y nada más. Contame, ¿quiénes son tus actores preferidos? Uno siempre tiene un referente. Mira, de los hombres, a mí el que amo, me encanta Héctor Alterio. Lo admiro profundamente. Porque tiene algo en la mirada que transmite, como decirte, le ves hasta el alma. Lástima que se nos fue a Madrid y no lo quieren devolver. Sí, es verdad. Así que yo, por ejemplo, a él lo admiro muchísimo. Después, por ejemplo, Amá Balcón, que también se fue. Se nos adelantó, como dije yo antes en la nota con Mazzone. También, bueno, extranjeros Anthony Hopkins. Después Mujeres Norma Leandro, me parece. Es la mejor. O sea, sí, me parece como que es indiscutible. Duda. China Zorrilla se nos fue, pero tenía esa otra que tenía una salsa, ¿no? Sí. Como que y además era gente otra que descubría a grandes artistas. Sí. Tenía buen ojo, la China. Hay gente que traspasa, sí. Bueno, pero por ejemplo todos ellos sí, los Radmega. Y de la gente joven también, hay mucha gente muy capaz, que trabaja muy bien, que me encanta. Una de ellas es Gypsy Bonafina, sí. Que es de las
de las jóvenes que salió del teatro independiente, ¿viste? Sí, sí. Después hay mucha gente no conocida, porque esa también... O sea, hay muchos talentos que no son conocidos. Bueno, esos talentos pasan por acá y después ganan premios. Bueno, ¿quién te dice? Que lo diga Leo. Acá, por acá pasó Belén Pascualini, Hernán Matorra, Santiago Otero, que se ganaron el Hugo de Oro con Asesinato para Dos. No, no, este programa también. Pero, por ejemplo, mira, el director de mi obra, que es actor, también actúa. Sí, vamos a hablar quién es él. Sí, sí, Federico Mini se llama. Tiene un talento, pero es algo, o sea, que traspasa... Y bueno, y por ejemplo, no es conocido, y así te podría decir miles de gente, yo que sé, un amigo mío, Fernando Gonet, que es otra persona, por ejemplo. ¿Fernando? Gonet. Suena, no sé si no pasó por este micrófono. Puede ser, integraba un grupo de humor que se llamaba Los Tramontinas. Está Mario Espósito. Y Mario, estamos hablando de teatro, de actores, y cómo no llamarte por teléfono a vos, que sos el actor principal del Automóvil Club Argentino. No, Fanny, te agradezco tu llamado, la verdad que me ponés muy contento por los años que nos conocemos, y bueno, y nada, siempre haciendo lo mejor para ustedes, pero ustedes son los que informan a la gente, ¿no? Sí, pero contame el triunfo de esta carrera, que yo digo, ¿qué premio es? Es una carrera histórica que hace 15 años, está la 15ª, que se está corriendo por todas las provincias, casi 9 provincias pasa. Pero salieron de la puerta del Automóvil Club. Eso salieron el día 28 a las 4 de la tarde. Sí, quedo por ahí. Yo me iba para afuera y digo, me quedo, no me quedo, me quedo, no me quedo. Y bueno, y el día domingo 29, Belgrano se hizo el alargado oficial, que fueron la Villa General Belgrano. Uh-huh. Así 140 y pico de máquinas entre todas las marcas que ya sabes. Y todos los años, porque creo que hay máquinas con unos cuantos añitos, ¿no? Sí. Contame el auto más viejo. Y el auto más viejo tenés ahí un Izar, un Fiat 600. ¿Vos sabés cómo le decía a mi hijo cuando tenía 2 años al Izar? No. Coche ruido tren. Claro. Porque tiene nafta y agua, ¿no? Sí. No, perdón, coche ruido moto. No, coche ruido moto. Sí. Coche claro, ruido moto. No, vos estás hablando más del Car, porque no de Izar. El que tenía 2 tiempos, hablando vos. Exacto, no era el de Carlos era. No, el de Carlos hay una cumple que salió con 101 que tiene motor normal, pero el que vos decías de motor de 2 tiempos eran los famosos, ya me voy a acordar estás como yo, fenómeno. No, pensé que era el Izar, porque... No, el Izar no tiene... ¿Pero no tenía ruido moto? Sí, tienen todos esos autitos, tienen, bueno, como el... Porque él no conocía las marcas, pero le encantaban los autos, y las identificaba por alguna característica. El de Tela era coche taxi, ¿entendés? Aunque no fuera negro y amarillo. No. La Tela hizo historia en este país. Claro que sí. Es igual que, ya te digo, el Fiat 1500, la Cupra, claro. 1500, el Peugeot 4-4, el 4-3, sí, ¿cómo el van? Falcon. ¿Y cómo van en la carrera? ¿Cuál va encabezando? Mira, hasta ahora venía ganando Urrea, la tercera etapa. Que ¿con qué coche? Con un Fiat 1500 Coupé. Ah, qué lindo, un coche grande. Sí. ¿Hace mucho que no se fabrica el Fiat 1500 o se fabrica? No, hace años que no se fabrica. Vos sabés que yo viajé en un Fiat 1500 recorriendo toda Europa, sí, en el año... Yo estoy deschavando la edad, pero no importa, lo voy a decir igual. En el año 58, y en Austria éramos 6 en el auto, 5 bajábamos y empujábamos las montañas empinadas, y uno manejaba, pero era un coche cómodo, grande. No, acá ya te iba hasta Mercedes, ya están corriendo, porque son de la época. Qué bueno. Así que bueno. Y ahora están haciendo San Juan, está llegando hoy a las 18, llegará San Juan, y después de San Juan ya van bajando para el lado de vuelven a Córdoba para hacer el día sábado Villa General Belgrano. Ahí se van a emborrachar todos. Claro, porque... La fiesta de la cerveza van a inventar. Exactamente. Y bueno, y de ahí a Recifes, que ahí sí es cuna de campeones. Claro. Hay muchos campeones. Y ahí a las 19 se hace una cena y la entrega de premio
eso lo armo todo con mi gente y bueno, todo bien. O sea que te me vas para Recifes. Mañana a la tarde me voy para Recifes. Supongo que vas a llevar a la patrona. No, ahí no, eso trabajo, el trabajo es sagrado y bueno, ella está para otro paseo, pero bueno, Fanny. Me alegro mucho que sea esta la forma de celebrar. No, yo te felicito a vos por todo lo que haces, por la información que das, esa seriedad, esa responsabilidad, y déjame decir que, bueno, pongo mi granito de arena porque el año pasado estuve haciendo la entrega de premios esta misma, pero en Rosario, así que mi corazón está con ellos, el abrazo de siempre. Totalmente. Ellos me conocen, tengo amigos, tengo colegas, un montón de gente de Rosario, y lamento mucho lo que ha sucedido. Son cosas que pasan, nada más. Pero, como diría un tango, una tremenda jugada del destino. Cinco amigos que fueron a reencontrarse y a pasar un... Bueno, viste, así. La vida a veces tiene esas cosas amargas, por eso te digo el saludo para ellos, para sus familiares. Totalmente compartido porque, contigo. Sí, es así porque, ya te digo, somos argentinos, nos peleamos entre nosotros, pero cuando pasan estas cosas somos los primeros que corremos. Totalmente. Fíjate el otro día, una nota, no voy a decir canal porque vos trabajaste en ese canal. No, podés juntaba, decir lo que quieras. Juntaba 2 pesos. Yo dije, ¿son 2 pesos? ¿Qué son 2 pesos? Nada. Fue, compró una olla, más Nati lo dice esa nota. Sí. Bueno, fue, compró una olla y la regaló a un hogar, para chicos, para cocinar. ¿Te das cuenta? ¿2 pesos? ¿Quién no te da 2 pesos en la calle? Por supuesto, no a cualquiera. Estamos hablando de un canal serio, estamos hablando de un periodista serio. Bueno, se hizo toda la secuencia hasta que compró la olla y la depositó. Así que bueno, Fanny. Es un fenómeno, Daniel. Me encantan las cosas que hace. Te agradezco este llamado y bueno, y espero llamarte el sábado. Pues decía por teléfono para que te voy a dar el ganador de la carrera. Dale, así el lunes lo pasamos, ¿ok? Dale, fantástico. Te mando un beso enorme para vos y para tu señora. A vos también, los quiero mucho y saludos a tu audiencia. Ok, Espósito es el amigo de todos los periodistas. Cuando tenemos un problema de laca que tarda en venir, servicio de auxilio, ¿a quién hablamos? Al querido Espósito. Te mando un beso enorme. Chao, Fanny, ahora está bien, gracias, amor, cuídate. Es así, es verdad, que un granito de arena, creo que la madre Teresa decía, una gota sola no hace nada, sí. Una gota más una gota puede formar el mar. Y a veces la gente no se da cuenta, sí, de que con muy poco se puede. Y aprovecho para decirles que la Fundación del Padre Mario, que tiene muchísimos años de un trabajo transparente, está pidiendo padrinos para los chicos. El aporte es muy, muy chico porque se puede ser padrino compartido. Gracias a ese pequeño aporte, los chicos estudian, tienen jardín de infantes, primaria, secundaria, ahora tienen nivel terciario, el Instituto y Salud les da becas para que estudien enfermería, estudian para chef y salen con trabajo, salen de la calle. Hay hogares para ancianos, hay talleres para aprender diferentes empleos. Es la Fundación Padre Mario, www.fundacionpadremario. Usted dice, quiero ser padrino, y con una pequeña cuota mensual se ayuda absolutamente a todo el mundo. Y no se pide mucho. Poco dado por muchos es lo importante. Es que eso es lo importante. A veces lo que sorprende es cómo nos vamos acostumbrando, ¿no?, a determinadas cosas. Ponerle la gente viviendo en la calle. Es terrible, nunca vi tanta gente. Y vos ya pasás y no mirás. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿En qué momento esto ya no nos afecta? O se te hizo costumbre, ¿cómo pasa otra cosa? Eso? ¿Cómo te insensibilizás? Lo que pasa es que estamos cansados de seguir aportando y no saber dónde van los dineros. Sí, eso también. Y con todo este descubrimiento, esta implosión de todo lo que nos robaron, la gente tiene mucha bronca. O sea, yo muchas veces digo, ¿y por qué voy a ayudar? Yo si yo pago todos mis impuestos. Y después digo, bueno, si yo no ayudo ahora, cuando... Ah, aprovecho. El 11 de noviembre se abre la Feria de las Naciones, hablando de ayudar. Si todavía no cobró el sueldo, vamos a tener entradas para regalar. ¿Vos querés 3? Bueno, ya. Pero ponés 5, decís quiero 3 y me mostrás los 5 dedos, Leo. Ah, bueno, perfecto. ¿Sabés qué? Podemos hablar con Eduardo Gálvez.
lo encontrás en este teléfono. Así le hacemos una notita. 11 de noviembre, Feria de las Naciones, en La Rural. Aproveche para comprar los regalos que tiene que poner en el arbolito de Navidad. Les cuento, vean mi programa del domingo de Sin Miedo, van a ver las cosas hermosas que hay. Hay un juego de tacitas para café, 150 pesos. Nada. Lo que pagaron el taxi desde Santa Fe y Callao hasta el centro. Sí, regalado. 150 pesos. Te digo, ¿qué más había? Había una taza de porcelana, toda decorada con florcitas muy femeninas. Sí. Muy como para tu nena de 7 años. Que venía con su platito y con una caja divina con piedritas. Ahí me voy a meter para comprar. Y se puede comprar por internet también. Lo único que tiene que hacer es www.ferialasnaciones.com.ar y ahí tienen las fotos de las cosas y se puede comprar online. Pero ¿a qué voy? Que esto no es una propaganda de un negocio. Todo lo que se junta en la Feria de las Naciones, lo que se vende en los stands de COAS, los otros stands son alquilados, pero también ese dinero va para COAS, el del alquiler. Pero todo lo que está en los stands de COAS, que había cosas hermosas, había una mochilita para picnic que servía para el colegio, toda de colores, útil encima. Pero además muy liviana, muy uh-huh. livianita. Porque nosotros después ellos me mandan algunas cosas y sorteo entre mi equipo. Y la maquilladora dijo, ay, yo quiero la mochila para llevar el maquillaje, porque le encantó. Pero todo con muy buenos precios y uno tiene que ir con una valijita o comprarse una valija después allá. Porque entras acá, una bijutería divina y bueno, vale la pena. Y después vienen del interior. Margarita Barrientos tiene un stand ahí. Ah, mira. Porque ella tiene una especie de taller de ropa. Y hacen ropa lindísima. Yo otros años compré ropa para otra mi nieta. Sí, magnífica. Ejemplos que hay en la Argentina. Ay. Pero aparece la basura y no aparece lo bueno. Pero vos me estás haciendo señas que necesitas una tanda. Eso me querías decir, como te conozco, Leo. Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4-809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Cabana, un colchón, mil sensaciones. Cabana, la calidad hecha colchón. Cabana, colchones y somieres. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. En un mundo donde todo puede pasar, contá con el respaldo de la mejor compañía. Seguros Orbis. Asegura hoy lo que más querés llamando al 0810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar. Estás seguro, estás tranquilo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Que contar algo. Yo cobro mi jubilación en el Banco Supervil, pero ahora podés dar fe de vida sin necesidad de ir al banco. ¿A cómo? ¿Te gustó? Solo comprando con tus tarjetas de crédito o débito ya lo estás haciendo. Usalas en farmacias, hipermercados, perfumerías, en todo el país. Y aprovecha tu tiempo como realmente querés. Con Banco Supervil, dar fe de vida es fácil y sencillo.
Eduardo Gálvez, ¿podemos comprar con la tarjeta del Banco Supervil en la feria? Sí, todo está habilitado, hay tarjetas y festejamos los 40 años de la feria, así que tiramos la casa por la ventana. ¡Qué bueno! Yo acá le estaba contando, estoy con Sabrina Mateos, que es actriz, que está haciendo una obra. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo va? Justo me agarraron con las manos en la masa. Bueno. Estamos comiendo cosas ricas. Te las perdés porque no me venís a visitar a la radio nunca. Tengo que ir, o sea, sí. Te prometo que pasa la feria y voy, te juro. Dale, dale. Mira, ¿por qué no venís el jueves que viene, que es antes de que empiece la feria? Y bueno, seguimos hablando de la feria, venís con Ani. ¿En qué horario me tiene que ser? De 16 a 18, te dejo elegir porque te quiero y sos mi amigo. Y bueno, yo te agradezco porque también te quiero. Bueno, sí, seguro vamos, seguro sí, vamos. Buenísimas las cosas. Acá le estaba contando a Sabrina y a la audiencia que se guarden un toco de plata para ir a la Feria de las Naciones porque van a poder comprar todos los regalos. Yo no puedo creer que haya un juego de tacitas de café, 6 tacitas, con 6 platos a 150 pesos. Sí, la verdad que es increíble y fíjate que es el año número 40 de la feria y es como renovar una ceremonia y un rito todos los años y cuando la comenzamos a planificar decimos cómo hacemos para que sea la misma, pero que sea distinta, para que tenga atractivo, para que los precios sean geniales, para que el diseño te llame la atención, es una verdadera desafío y cuando lo vamos llegando a inaugurar y vemos que más o menos estamos en el camino, no podemos dejar estar muy muy contentos. No, totalmente. Y yo iba a contarle a la gente para qué se usaba lo que se ganaba con la feria, pero dije, lo voy a llamar a Eduardo, que sabe mucho mejor que yo. Bueno, te agradezco, Fanny, o sea, que siempre es una alegría contarte a vos, charlar y contarle a tu audiencia enorme que te sigue. La feria, digamos, es la actividad más importante que realiza COAS. Pero no la única. No la única. COAS es, hace 40 años también, porque nacieron juntos la feria y COAS, que asumió una mirada absolutamente, si se quiere, empresarial dentro del campo de la solidaridad. Comenzó a generar sus propios eventos para tener dinero y poder invertirlos en acción social y se independizó un poco hace 40 años de aquel sentido de la beneficencia, de que había que recibir simplemente donaciones. Fue un grupo de mujeres, porque eran mujeres, y yo soy asesor. Sí, yo sé, sos el único, el bendito entre todas las mujeres. Sí, hace tanto tiempo también, pero digo, un grupo de mujeres que comprendió que también dentro del campo de la solidaridad había que poner una mirada un poco empresarial y generar sus propios recursos para ser independientes y hacer con ese dinero lo que quisieran desde un punto de vista solidario. Y que la gente disfrutara dando, porque comprar a las mujeres nos hace disfrutar. Claro, yo creo que se armó ahí una cuestión increíble, el placer de comprar, el placer de vender y que tuviera un fin solidario. Y ahí se armó este éxito que es la Feria de las Naciones, una de las 4 ferias más importantes de Argentina por la cantidad de dinero que se mueve, por la cantidad de público. Y por la cantidad de días, del 11 al 20. Y este año estamos así del 11 al 20. Tenemos una diferencia con respecto a otros años, que empezamos más temprano. Siempre empezamos. Yo siempre dije que tienen que empezar los primeros días del mes, que es cuando la gente cobra. Sí, también eso es un trabajo, porque la feria es un gran trabajo a lo largo de todo el año. Por ser una ONG tenemos que tener un precio especial, las cuestiones, las empresas siempre se relacionan con nosotros de una manera particular, también la rural y el predio tiene su especificidad, las fechas, en fin, coordinar todo lleva mucho esfuerzo y muchas voluntades. Pero esta es una buena fecha porque sí, el último día va a ser un feriado y va a ir muchísima gente. Estamos muy contentos y arrancamos a las 12 del mediodía, lo cual es más temprano, siempre abríamos a las 2 de la tarde. Ahora la gente en su hora de almuerzo, si quiere, puede ir a la feria. ¿Sí van a tener la trasnoche que tienen todos los años, una noche que se cierra muy tarde? Esta vez no, bueno, nos jugamos por el mediodía. También, viste, los contextos van cambiando, hay gente que viene de muy de lejos, viajar es complicado. Es verdad, eso a veces en los y barrios... Y es peligroso. También, no lo quería decir, pero lo está diciendo pero sí vos. Lo digo porque es la realidad. Claro, yo encuentro gente que vive muy lejos que dice, yo quiero llegar a mi casa con la luz del sol, no quiero llegar de noche. Ah, totalmente. Entonces la hemos hecho un poco más de día y mediodía y termina a las 8, pero digamos, es más diurna este año la feria y estamos muy contentos. Yo le conté a la gente, y no sé si es verdad o no,
que los jubilados de lunes a viernes entran gratis. Y es verdad. Es verdad. Pero que además si tienen nietos menores de 10 años pueden llevarlos porque tampoco pagan entrada. Jubilado de lunes a viernes con menores de 10 años, todo el grupo entra gratis. Perfecto. Eso es bárbaro. Es muy lindo porque además les da mucho placer recorrer y ver y poder comprar regalitos a muy buenos precios. Lo que nos pasa con los jubilados, que son como socios de nosotros, sí, porque hacen tantos años que vienen, que saben todo. Sí. Saben más que nosotros, nos cuentan a nosotros lo que es la feria. Y además reinvierte ese precio que era de la entrada que no gasta, es en lo que usa para comprar después. ¿No? Muy bien, Sabrina, es verdad. Sí. Claro. Sabrina es abogada. Es muy bueno lo que decís. Nosotros nos gusta decir que la feria es un paseo de compras para toda la familia y que hay productos pensados para toda la familia. Si bien, obviamente, la máquina de comprar es femenina, pero las mujeres compran para el varón, para su marido, para el padre, para el abuelo, para los hijos, y compran para la familia. Hay productos para todos. Yo recién le contaba a la audiencia que también se puede comprar online, pero explícales bien cómo es esto. Sí, bueno, los primeros días vamos a tener... Siempre online es una apuesta porque estamos con la tecnología y con el devenir. Es muy complicado desde el punto de vista funcional. No somos una empresa, somos una ONG. Así que hacernos nos cuesta mucho trabajo, pero nos está yendo muy bien. Hay algunos productos, no todos, que están online. Y entran por COAS o por Feria de las Naciones y pueden ver lo que pueden comprar online. Se entonces lo dije bien, www.coas.com.ar. Perfecto, ahí entras. También si pones Feria de las Naciones ya te deriva directamente porque están unidos los dos campos. Y ahí hay una selección de productos que podés comprar online. ¿Y después se retiran o los envían? Se los envía. Tenés que gastar más de 3.000 pesos para que el envío sea gratuito. Mirá cómo sé. Sabés todo. Y después de 40 años ya me lo aprendí todo. ¿Cuánto hace? Creo que vos empezaste de pantalón corto y yo tenía soquetes y zapatos Guillermina. Sí, mi metáfora es que yo empecé con pelo. Tenía pelo en la cabeza. Esa es mi metáfora. Pero bueno, sí. Y hay cosas muy lindas. Voy a sé. Lo que también le estoy diciendo a la audiencia, que primero pasen por los stands de COAS, porque es de ahí de donde salen los aportes para comprar los aparatos y para comprar todo lo que se dona a los hospitales. Mira, es cierto que nos encanta que venga a nuestros stands, pero también hay 150 stands de industria nacional que ponen sus productos a precios promocionales y que también colaboran con nosotros porque compran un stand. Entonces es como una competencia desleal, porque no son 100% COAS, pero colaboran y están ahí porque colaboraron, ¿no? Vi unas valijas, unos bolsos de viaje de gieso a un precio que no se podía claro, creer. Claro, porque vos estuviste en la comida claro, de lanzamiento. Claro, donde podemos ver todos y después puedo chusmearle a la gente, si claro, no bueno, chusmeo. Vos sabés que hay famosos que van especialmente a comprar ahí. Sí, lo sé, los vi frente a las vitrinas. Las viste, porque son más femeninas, frente a las vitrinas comprando. ¿Viste? Tal cual. Así que bueno, estamos muy contentos y este año COAS comenzó, en realidad fue a final del año pasado, se hizo nacional. Eso quería que me cuentes, se hizo federal. Claro, es un gran paso, digamos, es un gran paso, quedamos de una manera despacito, porque como es COAS es muy seria y lo que se compromete a hacer lo hace. Es decir, siempre trabajamos dentro del registro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con los hospitales públicos. Y también nos dimos cuenta que hay necesidad en otros hospitales en todo el país. Así que tuvimos que modificar los estatutos, ya que tenemos ahí una abogada, y pasar del ámbito de la ciudad de Buenos Aires a ser nacionales. Fue todo un movimiento interno de la gente de COAS y hubo que llevarlo a un plano jurídico normativo. Ahora estamos habilitados para poder ayudar en todo el país. Estamos comenzando. Pero también hay otra novedad en COAS. ¿Qué pasa con la Escuela de Enfermería? Y la segunda novedad es que pensamos que siempre focalizábamos en la compra de aparatología para tener una salud de calidad pública. Y nos pareció que la formación es tan importante como la aparatología, por eso también estamos dando los primeros pasos en relacionarnos con las escuelas de enfermerías. Hay muchas en el país, más de 50, y ya estamos relacionados con más de 10 y empezamos también a ayudar a los estudiantes con becas, con instrumentos, en fin, comenzó poco a poco a transitar este camino, que también es un salto en la misión de COAS, porque no solamente es salud, sino ahora es salud y educación. Cosa que me parece buenísima porque hacen falta enfermeras y enfermeros. Claro, ¿viste? Claro. Y tener una ayuda para poder estudiar es una salida laboral. Estamos por debajo de los estándares mundiales en cuanto a la relación médico-enfermeros.
Entonces se produce en Argentina una cuestión muy específica, que hay más médicos, en proporción hay mucho más médicos que en otros lugares, y hay menos la relación médico-enfermero. Sí, y hay que tener en cuenta que el enfermero se necesita las 24 horas del día. Claro, y es el que le tiene, le da el entorno, le da el cuidado, le da la comodidad, le da un montón de cosas que solamente lo puede dar el enfermero. Bueno, viste que se habla de profesionales de la salud. Exactamente. Cada cual tiene su especificidad y hace su aporte en la curación, ¿no? Y en la salud del enfermo. Así que bueno, COAS es una pequeña usina y hacemos otros eventos también aparte de la Feria de Naciones, pero nuestra nave insignia económica que genera más recursos, sin duda dudas, es la feria. Bueno, te agradezco mucho la charla, sé que no te gusta mucho salir, pero dije, no, el único que me puede contar la justa no, yo, es a una amiga como vos, si me pedís, obviamente me tenés. Pero bueno, prefiero que vayan, salgan al aire las señoras de la comisión. Avisale que alguna se ponga a estudiar todos los precios y todo, porque el jueves que viene, antes de que empiece la feria, qué la saco. Suerte que no me preguntaste eso, porque... No, no te lo pregunté porque digo, si no lo sabes, lo dejo pagar. Me vas a dejar pagando horriblemente. Pero creo que es 160 la entrada y no, el pasaporte sí, no. Familiar... dos mayores y dos chicos, 230. No, eso te lo puedo decir de memoria, esa parte sí, no, digamos, la parte de productos. No, yo me aprendí todo lo que me mandaron, me aprendí todo de memoria. Sabes todo, bueno, por eso sos una número uno. Te mando un beso enorme. Te mando un súper beso, gracias por darnos la posibilidad de contar lo que hacemos. No, por favor. Un beso. Eduardo Gálvez es el director, el comunicador, el que está al lado de COAS desde que empezó este emprendimiento, que ha dotado de aparatología a muchísimos hospitales de la ciudad de Buenos Aires, que creo que sin la ayuda de las chicas de COAS, como les digo yo, que son transparentes, no sabes, cada fin de año te mandan el balance, claro, eso con es las importante. Monedas de lo que pelean los precios de los aparatos, sí. No sabes cómo. 130 la entrada, yo dije 160, bueno, más barato, mira, todavía Agostina la rebajó en 30 pesos y 60 para menores, ahí estoy bien. Entre los dos hicieron la rebaja. Los voy a mandar al Ministerio de Comercio a ver si rebajan los impuestos. Son reaccesibles. Sí, es reaccesible, porque Super. Hoy en día, ayer tomé en un bar de la Universidad de Belgrano dos galletitas de limón de Habana. Fui a dar una charla. Mira, ¿a vos estudiás ahí? Si sabía, te buscaba, no viniste a escuchar mi charla. ¿Cómo es eso, Agostina? Bueno, dos galletitas Habana y una Aquarius, 98 pesos. O sea que, escúchame, con 50 pesos más entras a la feria. Y sí, y tenés una salida, te divertís. Te podés pasar comprar, el día, porque además tienen un barcito, no un barcito, tienen la mitad de una parte del galpón, donde tenés toda clase de comidas, italiana, japonesa, china, lo que quieras. Y las mesas las ocupás, te compras las cosas y las ocupás. Y los precios son bastante acomodados también ahí, porque como no hay servicio de mozos, claro, eso abarata mucho. No, te pasás el día, yo me entro y me paso el día. Y sí, es una linda salida. Ahora vayan en zapatillas, consejo de mujer. Para caminar. Vayan en zapatillas, porque las últimas veces que fui con taco alto... destruida, no. Llegué a casa. Bueno, a mí me encantaría volver a escuchar a María Marta, pero hay una canción que María Marta canta con Sandro, que es una historia que escribió Sandro y que es la historia de ellos, y es una canción que me encanta, siempre me gustó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte bien. Y además, por otros me enteré que por fin ya no estás sola. Yo sigo igual. Ya lo ves, con unos años más. Es verdad, con menos ilusión. Es normal, la vida es dura. Eso es verdad.
Ya lo sé, la vida se nos va sin querer, mas puedo recordar que una vez soñamos juntos. Cuando los dos, el amor, quisimos intentar sin lograr podernos abrazar ni una vez, la vida duele. ¿Cómo olvidar cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se detuvo? La confusión nos invadió a los dos sin poder descifrar qué estaba sucediendo. Me quedé sin aliento, no podía besarte y en silencio te amé. ¿Cómo olvidar que después nos fuimos a pasear junto al mar, tratando de controlar la ansiedad de estar tan cerca? Pero después, ¿qué pasó? Jamás encontraré la razón, pues algo sucedió y al final nos detuvimos. Al amor nos negamos, fuimos cobardes y aquello se quedó sin final. Y hoy el ayer repite la reunión, no, no se puede creer, son cosas de la vida. Estás aquí de nuevo frente a mí, fingiendo conversar, pero estamos temblando, tal vez imaginando un final diferente si volviera a pasar. Es tarde ya y me iré. Termina la reunión, ya lo ves. Yo te puedo llevar donde vas, no, no me molesta. Quizá, tal vez, ¿por qué no? Quisieras conversar como ayer. Podríamos pasear junto al mar como lo hicimos, y quizás continuemos aquella historia que una vez se quedó sin final. Hola Dani querido, soy Fanny. Hola Fanny. ¿Cómo te va mi amor? Acá estoy. Te llamo para que me cuentes algo de María Marta. Sé que la conocías, sé que eras amigo. Sí, claro. Y fue al show mío de la Bohemia, el de hace 3 meses. No te puedo creer. Absolutamente, sí, sí. Con las dificultades que tenía para caminar. Sí, 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 sí. Estaba una de mis hijas y Fabio en una mesa y vino el asistente mío al camarín y me dijo, está María Marta. Yo, ¿qué María Marta? María Marta, se reanima. Qué va. Yo, la verdad que... Mira, no quiero ser injusto, pero creo que fue la primera vez que vi un show mío completo. ¿En serio? O sea, que una cosa rara, una cosa, ¿viste? Esas cosas que vos decís, no hay casualidad, ¿viste? Andás a ver qué pasaría por su cabeza, nos conocíamos del 78. Claro, pero además digo, ustedes eran los dos pendejos que cantaban boleros. Absolutamente, aunque ella empezó a cantar... Cuando ella empezó a cantar, yo la cantaba... Bueno, vos empezaste de pantalón corto. Yo empecé de pantalón corto. Ella empezó a los 33 años. Y cantábamos. Ella abría en La Calleja, un restaurante concert que estaba en la calle Gascón, por aquellos años. Uh-huh. Y cantaba en inglés. Y bueno, yo después yo cerraba el espectáculo. Que pasó algunos años, no muchos. Y empezó a vender discos y a matar. Y nos volvimos a cruzar y bueno, la misma de siempre,
siempre fue sencilla, siempre fue amable, generosa. Siempre fue buena gente. Siempre fue buena gente, que eso es lo que yo siempre destaco cuando pasan las cosas que suceden, como la que pasó hoy. Y después, en el 2000, la convoco con otras 11 figuras queridas por la gente y queridas por mí, admiradas. En uno de tus discos. En el CD Dani Martin de colección con claro, los mejores. Claro, claro. Ahí canto una colección, una selección de boleros con ella, canto El Reloj y La Barca y, bueno, Inolvidable. Y después, hace 3 años, trabajamos juntos en la Fiesta de la Vendimia en Mendoza. Ah, y qué por lindo. Primera vez ahí la vi con grandes dificultades para movilizarse. Después fuimos a cenar, Manzanero, ella, yo, porque fue una fiesta donde con la Sinfónica de Mendoza fuimos una docena, si no me falla la memoria. La fiesta del bolero y de la uva. Sí, no sabe lo que fue, 25.000 personas, una belleza. Ella cantó a dúo con Manzanero, yo canté con María Graña, después cada uno de nosotros cantamos sueltos, después nos unimos en el final cantando Bésame Mucho, y ahí yo la vi realmente con dificultad para movilizarse. ¿Cuánto hace de esto? 3 años, decís. 3 años. Sí, yo me la encontré en Miami hace 3 años. Le contaba a Osvaldo Mazzoni, que te manda saludos, que fue amigo de tu papá, que me estuvo hablando de vos hace un rato. Sí, claro. Le contaba que me la había encontrado en una tienda en Miami, que estaba con las dos nietas. Sí. Y ya estaba con dificultades para caminar. Sí, inclusive cuando estábamos por salir en Aeroparque a Mendoza, me llamó la atención que a ella la llevaron en una silla de ruedas hasta el avión. Sí. El lugar de Aeroparque, a donde estaba la máquina, suponte que había, no sé, una cuadra y media, qué sé yo, una cuadra. La cosa es que eso ya no me gustó nada. Después allá se trasladaba, como también se trasladó cuando fue a verme a mí hace 3 meses. Sí, eso me llama la atención, porque últimamente yo la había invitado varias veces a la radio y me había dicho que le costaba mucho, que no estaba saliendo a ningún lado porque le gustaba mucho caminar. Sí, y la última salida que debe haber tenido así de un medio de comunicación fue en Intratables, hará también más o menos 3-4 meses, que estuvo en un programa, que fue la última vez que la vi. Y yo me atrevería, me lo decía Leonardo Perales, que es como la mano derecha mía, que me pone cosas en Facebook mío y que me firma cosas en las actuaciones y qué sé yo, él está más en los detalles, y él me comentaba, hace un rato me mandó un WhatsApp, me dijo, yo creo que el último show que ella vio acá, porque me dijo a mí que a los pocos días se iba. Sí. Efectivamente, sí, hace 3 meses... ella ya debe estar en Miami hacía 2 meses. Mira, había estado con María Marta Difonso, que hablé con ella hoy, y me dijo que volvía en septiembre, y yo le dije, en octubre venís al programa que tiene Daniel. O sea que a todos los tomó por sorpresa, porque ella dijo, me voy a operar porque ya no aguanto más. Sí, además hay una cosa, yo cuando ya hace 2 días que estaba sintiendo los comentarios de que estaba en terapia y que sí, esto y que lo otro, pero yo siempre pensé, digo, bueno, una operación delicada de columna. Por sí, pero parece que no fue columna, parece que lo descubrieron. A eso iba, le descubrieron un cáncer de páncreas. Claro, vos sabés que cuando te abren para una cosa, aparece otra. Son las sorpresas de la vida. Sí, así que mirá, una sorpresa espantosa. Sí. Pero ya te digo, hoy he charlado con 4 o 5... medios que me han hablado, ¿viste, Fanny? Siempre me esfuerzo en destacar a la persona. No, totalmente. O del artista, bueno, está bien. No, muy buena mina, muy, muy buena. Pero mina. De primera. Como Dani Martin. No, qué sé yo. Sí, vos sabés que todo el mundo te quiere. Nene, ¿cuál es la próxima actuación? Mirá, tengo que ir a Rosario justamente con María Marta. Con María Marta Difonso. Ah, con María Marta Difonso. Claro, yo la llamé, digo María Marta y se me hace como un quiebre. Sí, no, obvio. ¿Cuándo vas a estar en Rosario? Porque nos escuchan en todo el país, nene. El 3 de diciembre. Ah, bueno. En el City Center. Me dijo algo María Marta de que ibas a ir al City Center, pero todavía no se había concretado. Claro. ¿Cómo te fue en la Bohème?
Es sensacional. Sí, yo tenía ganas de ir, pero la verdad... Sensacional. Bueno, para la próxima, amorosa. Para la próxima voy. Aparte es un lugar que está empezando a quedarme chico, inclusive hubo gente que a mí me da mucha bronca cuando hay gente que llega y no puede entrar. Pero ¿sabes qué? Es mucho mejor sentir que eso está lleno que ir a un lugar donde queda lugar libre. O sea que... No, lógico. Tiene magia, los lugares chiquitos tienen magia. Absolutamente, aparte yo soy artista de lugares de 100 personas. Sí, porque, escúchame, el bolero es una cosa íntima, no es para un teatro. No es, pero absolutamente. Acá estoy con Sabrina Mateo, que es actriz... Y está, ajá, y totalmente, está, yo estoy bailando, es para bailar así chick to chick, ¿no? Cachete con cachete, ahí bien cerquita, sí. Que te lo canten al oído. Tal como hace Dani Martín. Vos escuchás un disco de Dani, sí. Cerrás, me están diciendo que me tengo que ir porque llegó Pedro Huberman, Dani, así que yo tenía que haber ido a las 6. ¿Pero qué hora es? Nah, son las 6. No me aprietes. Pedro, dame 5 minutos más que estoy hablando con un amigo. Me dice que no. Te mando un beso enorme y otro para Fabi, ¿eh? Gracias, mi amor. Y toda la suerte del mundo en Rosario. Gracias, mi vida. Chao, querido. Chao. Dani Martín. Bueno, ahí lo están escuchando. Y me voy con Dani Martín. Sin que se entere Fabi, que es la novia. Que es su pareja, que es un amor. Fabi, no te lo robo, me voy con la voz de él. Ahí están cantando juntos María Marta y Dani. Ese es el disco que me dijo. Pedro, escucho el disco y me voy. Pedro Guzmán viene con su glóbulo acá. Platicarás conmigo. Si estás decidida a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digital. ...24 horas online... ...todos los contenidos... ...todos tus sonidos...